estamos enfrentando la potencial ataque de la dictadura que ha utilizado este tipo de mecanismos para pretender dividir la oposición. En la oposición venezolana hoy hay no solamente una expectativa de unidad muy clara, la convocatoria de unas primarias para consolidar la unidad en Venezuela, para enfrentar esa elección libre que nos deben, esa elección presidencial desde el 2018. Así que, de nuevo, la opinión de los dirigentes debe ser valorada, debe ser, por supuesto, discutida en el seno de la plataforma unitaria. Hoy, el organismo que reúne a los partidos de la oposición democrática en Venezuela. Thank you.